Listo. Lo que pasa es que me muteé porque les digo que estoy en una junta también acá de este lado. Ok. Bueno, creo que ya la mayoría está acabando. ¿Cómo va a ser la parte del speaking, chicos? Bueno, este es el mío, vean. Aquí está mi nombre, López Flores Alberto Carlos. Y aquí, antes de hacer el speaking. Para que ustedes no vayan a hacer el speaking como si fuera una lista de ideas, vamos a ponerle los conectores que venían en el libro. Por ejemplo, dice, voy a empezar con el condicional zero, ¿no? Que es este número uno. Y aquí yo le voy a poner, por ejemplo, lo voy a poner en mayúsculas. Firstly. Y así voy a empezar. ¿Cómo va a ser el speaking? El speaking va a ser que te vas a grabar diciéndome las ideas que estás poniendo aquí, escritas. Ejemplo, yo voy a empezar así, ¿no? My name is Adalberto Carlos. I think climate change is increasing more and more because people are not interested in doing something to reduce the carbon dioxide emissions. I agree with Carrie. In Mexico, for example, people are not mature enough. Here, there are some people that don't believe in the coronavirus, neither in the climate change. Y ya empiezo, ¿no? Firstly, primeramente, firstly, if you refuse to have wind or solar farms, you don't help the Luego aquí le ponemos otro conector. Puede ser uno simple, and. And if you don't recycle things, you damage the planet. And also, y también, and also, the glaciers melt in the North Pole if we don't reduce the pollution. ¿Ya ven cómo está quedando ya no como lista, sino como un párrafo? Y podemos utilizar alguna otra de su libro. Tienen furthermore, next, however, what is more. O sea que vamos a fusionar todas las ideas que hemos escrito en el speaking. Perdón, otra vez. Vamos a fusionar toda la idea que hemos escrito como lo que hemos escrito. Sí, todo lo que has escrito aquí es lo que yo quiero en la grabación. Ok. Pero ya lo estamos puliendo, ¿verdad? Ya no van a ser así de ideas sueltas, sino que ya las estamos uniendo con estos conectores. And also, firstly, aquí le podemos poner un next para el condicional que está en el número 4, que es first conditional. Next, if people don't take care of the planet, everybody will die. Furthermore, there won't be water if we waste Y aquí le ponemos, finally, if people continue polluting the earth, animals will die out. ¿Se dio cuenta? Puse un conector en medio de cada dos ideas para conectarlas. Y al final, pues ya cierran su audio con, no sé, una despedida, ¿no? Thank you very much. This is my opinion about this, or no lo sé, this is my point of view. Es mi punto de vista. This is my point of view about this topic, acerca de este tema. Y ya lo cerramos. Ahora, ¿cómo lo van a grabar? Vean, aquí está todo mi texto. Está todo. Y hasta abajo vienen varias herramientas. Vienen tres puntitos. Le vamos a dar en los tres puntitos. Y les despliega un menú. Entonces,
aquí en el menú buscan el micrófono que dice grabar voz. Le damos clic. Y ahí se está abriendo el micrófono. Les va a aparecer un cuadrito que dice permitir. Le das permitir. Y aquí en el microfonito rosa le das clic y ya empiezas a grabar. ¿Qué vas a grabar? Pues vas a grabar todo lo que está aquí. Todo lo que pusimos aquí. Eso es lo que vas a grabar. ¿Cómo ven? Profe. Dígame. Yo estaba escribiendo desde mi computadora, pero pues se apagó. Y entonces ya no... ¿Tengo que hacer otro, ¿cómo se llama? ¿Otro cuadrito con solamente mi voz? ¿Cómo? Es que se me apagó y pues ahorita ya lo estoy haciendo desde mi celular. Quedó incompleto mi parte, pero ya lo puse como comentario, la parte 6 de lo que fue la condicional, la 1. Pero... No, sí. Mira, no lo quiero todo junto, ¿eh? Porque, rayos, o sea, no voy a estar buscando así por pedazos. Ok, entonces lo tendré que hacer de nuevo. Ajá, sí, okay. Exactamente. Hazlo todo junto. Sí, sí, ok. Uh-huh. Tiene que estar todas las ideas de la escritura y ahí mismo debe de estar tu audio también. Entonces, si a alguien le pasó lo mismo que a su compañero, hay que volverlo a hacer. And also, espérenme. Es que estoy preparándome para ya hacer la grabación. Y entonces va a suceder lo mismo. Así como estás viendo tú lo que están escribiendo tus compañeros, también vas a escuchar lo que tus compañeros van a grabar. Y entonces... Ya para terminar, o sea, ya grabamos, ya está ahí la grabación. Ya para terminar, tienes que escuchar a dos de tus compañeros o a dos compañeras y ponerle un comentario. Ah, estoy de acuerdo contigo. I agree with you because I think this is important. O si no estás de acuerdo, I disagree. Y dices por qué. Because bla, bla, bla. Y hasta le puedes poner ahí unas estrellitas, ¿no? Y con eso cerramos esta parte. Permítanme. Sí, díganme si tienen dudas, díganme. A ver, voy a leer el chat. Dice, ¿hasta qué hora tenemos para subirlo? Pues ya. Por eso lo estoy haciendo junto con ustedes, para que vean que, pues, no nos podemos tardar más. Lo que ustedes están haciendo es lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces no tienen por qué tardarse más tiempo. Una pregunta, profe. Cuando Dígame. Nosotros le demos a grabar voz, ¿se muestra lo que está escrito? Se muestra como en segundo plano. O sea, puede ser que sí te estorbe el cuadrito del audio. Entonces... A lo mejor puedes mover tu cuadrito de texto más para acá, a la izquierda, a la derecha, para que puedas leerlo. Inténtalo. De todas maneras, si le das grabar y si no te gusta lo que grabaste, lo deshaces y vuelves a hacer otra grabación. ¿Y ya cuando termine la grabación le damos en enviar? Solito, así se queda. No le tienes que dar enviar ni nada. Disculpe, profesor, pero no le presté mucha atención. ¿Dónde digo que la tenemos que presionar para grabar? Mira, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Aquí. Tiene tres puntitos, perdón. Ajá. Y te despliega esto. Y luego le das grabar voz. Ok. Gracias, profesor. Sí, de nada. Furthermore, finally...
Bueno, ya voy a grabar. Ya estoy listo. I'm ready. Entonces, me voy a mutear aquí en el Zoom para poder grabar. Ok, vean, yo ya grabé, me tardé 1:20. Si le das aquí en save, aquí lo puedes escuchar, le puedes dar aquí en play, escuchas cómo quedó. Si te gustó, le das guardar. Si no te gustó, le das volver y le pones empezar de nuevo. Yo ya le voy a dar guardar. Creo que me equivoqué ahí como dos veces, pero no importa, ya ahí quedó. Profe. Dime. Yo no puedo grabar porque nada más me dice iniciando micrófono y ya llevo un buen de tiempo y no me inicia. ¿Estás en tu compu? No, en mi teléfono. Ah, ya. A ver, trata de poner tus manos libres. Ya. Ok, y ahora inténtalo. Vean, aquí ya aparece mi grabación. ¿Ya la ven? Le voy a dar play, a ver qué tal quedó. Déjenme compartir con audio para que me escuchen. Hello. My name is Edilberto Carlos. I think climate change is increasing more and more because people are not interested in doing something to reduce the carbon dioxide emissions. I agree with Carrie. In Mexico, for example, people are not mature enough. Here, there are some people that don't believe in the coronavirus, neither in the climate change. Firstly, if you reduce to have wind or solar farms, you don't help the earth. And if you don't recycle things, you damage the planet. And also, the glaciers melt in the North Pole if we don't reduce the pollution. Next, if people don't take care of the planet, everybody will die. Furthermore, there won't be water if we waste it. Finally, if people continue polluting the earth, animals will die out. This is my point of view about this topic. Thank you very much. Bye.
Ok. ¿Cómo ven? Ya quedó. Y ya, listo, eso sería todo. Ya está el writing, ya está el speaking. Y tan tan. Ah, déjenme ver si pueden comentar. Si no, para ponerle aquí. Ah, creo que es aquí. Comentarios, permitir que visitantes comenten en las publicaciones. Ahí está. Sí, sí está. Vean acá, Segura Jesús ya subió su audio también. Entonces aquí vean, lo voy a poner, Jesús. A ver, vamos a ponerlo. I think the climate change is 100% real, no fake. I agree because there are many people ignorant of this topic. One person generates awareness, however, a single person does not make a difference. If we avoid generating a lot for waste, global warming decreases. If we don't take care of the natural environments, they will end little by little. Equally, the animals are in danger of extinction if we don't take care of the environments. Finally, I will kill the nature. We will all die. Thanks for listening this, your napkin. Thanks. Good night. Your napkin. Okay. Entonces aquí le voy a poner un comentario a su compañero Jesús. Le voy a poner, I agree with your, with you. Sorry, I agree with you. In the ideas you say. Because if we don't take care of our planet, we out. Y listo. Ahí está. Ya le mandé un comentario a su compañero. Si se equivocan, pues aquí en los tres cuadritos le dan editar o eliminar. Y ya quedó. Así es. Dos, tienen que escuchar mínimo a dos compañeros y comentarles. A ver, leo el chat, dice Méndez, profe, en mi casa hay un problema, voy a grabar la parte que me falta y si me va mal, me van a regañar igual. ¿Cómo? No te entendí. O sea, ¿no puedes grabar o cómo? Ah, ya te entendí. Ya te entendí. Ok, está bien. Entonces, lo voy a dejar abierto para que tengas un poquito más de tiempo y no te preocupes. ¿Vale? Este es para todos. Esto, este que es el Padlet, este que está viendo en la pantalla, se los voy a dejar abierto. No sé, ¿cuánto tiempo estará bien? Se los voy a cerrar a las 10, ¿va? Les estoy dando un buen tiempo, son las 8:12. 10:30, porque no sé si tengan otras clases. Entonces, 10:30 lo cierro. Y ya no van a poder escribir ni subir su audio. ¿Están de acuerdo? A ver, pónganme ahí en el chat si están de acuerdo. Yes. Okay. ¿A cuántos los comentamos? A dos. Voy a mutearme porque me están hablando acá. Espérenme.
Ok, jóvenes, ya regresé. Dice, me parece bien, yes. Ah, nada más dos comentaron, ¿los demás qué? A ver, ya me llegó otro mensaje, dice, ¿el grabado también? Sí, o sea, voy a cerrar esta página a las 10:30. Entonces, ya cuando la cierre, pues ya no vas a poder ni hacer lo del writing ni hacer lo de la grabación. Ah, vean, ya aquí hasta les pusieron este colorcito. Bien, Alejandro. Sí, le pueden poner colorcito. Ponerle un fondo. A ver, ¿dónde está el mío? Ya lo perdí. Aquí está. Aquí están los colores, vean. Voy a poner un moradito, a ver. Ahí está. Chan, chan. Nadie me ha comentado, ¿eh? A mí también me tienen que comentar. Profe. Dígame. Todavía no puedo grabarlo, pero ya lo intenté subir desde Drive y tampoco me deja. Ups. ¿Y no tienes una compu? Porque si no, pues ya no podrías. Déjeme seguir intentándolo. Ok. Dice acá, profe, a mí solo me aparecen pocas personas, creo solo como tres. Ah, dale actualizar o dale refresh. Mira, aquí yo le voy a dar refresh. Y ya se refresca la página, aparecen todos, mira. Muy bien. Ah, nos está quedando bonito, ¿eh? Miren, vean. Excelente. Muy bien, chicos. Bueno, entonces voy a cortar la transmisión. Y nos estaríamos viendo la otra semana. Recuerden que la otra semana son sus exámenes. Vamos a ser puntuales. Yo voy a tratar de llegar unos 5 minutos antes. Ajá. Bueno, entonces corto la transmisión. ¿Tienen alguna duda? Sí, dime. Entonces, ¿cómo va a quedar lo del workbook? Ya ve que ayer le comenté y me dijo que le recordara hoy. Ah, sí, que me recordaras. ¿Ya estás en el grupo de Facebook? Sí, ya. Ah, mándame Messenger, ¿no? Sí. Ok, porque ya le mandé el mensaje a los de la academia y me dijeron que sí, iban a empezar a dar de baja los grupos anteriores que tuvieran ahí, pero pues luego sí se tarda. Entonces, vemos a ver cómo le podemos hacer, ¿no? Sí, está bien. Profe. Igual lo puedes hacer ahí y mandarme los screen, pero así ordenaditos. Igual así por con títulos y subtítulos y vas poniendo los screen y así me lo vas a mandar. Ok. Ok. Se ve. Sí. Bueno. Vale. Gracias. Profe. Dime, Pérez, Manuel. Entonces en el Classroom nada más le ponemos como tarea completa, sin subir nada. De lo de hoy. Ajá. Sí, nada más entréguenla. Ahí no, bueno, se manda nada. Lo que les voy a revisar es la página del Padlet. Ah, bueno, sí. Gracias. No se les olvide comentar a dos de los compañeros o compañeras. Dice, si ya terminamos, ¿nos podemos salir de la página? Sí, ya. Ya ahí se queda. ¿Vale? Una pregunta. Es que me confundí con lo que había dicho del school de Classroom. Ahorita acabo de ver en mi correo que subió una tarea. Ah, es la asignación de lo que hicimos hoy. ¿Qué es lo que acaba de mencionar tu compañero? Si tienen que mandar algo ahí, ahí no tienen que mandar nada. Nada más le van a dar a entregar y ya. Lo que voy a revisar es lo de la página, lo del Padlet, donde viene la grabación. ¿Lo de la página tenemos que guardar evidencia de eso? No, no, esa ya me está llegando a mí. Ok. Ajá. Entonces, ¿ya es todo por hoy? Sí, ya es todo.
Nos estamos viendo la siguiente semana. Revisan, por favor, sus notas. Sí, profesor. Órale, cuídense. Nos vemos. Corto la transmisión. Cuídense mucho. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. See you.